Coméntenos acerca de esta tradición que para mucha gente todavía no la conoce. Esta es una tradición de los españoles que se festeja por la cosecha de su buen maíz. O sea, es el punto que les están dando o que están celebrando que se obtuvo la buena cosecha. Y ahora, ¿cómo fue la organización? El presidente nos dio para la música y asociación de comerciantes de fiestas y tradiciones, que gracias a ellos obtuvimos todo lo que estamos regalando: el refresco, la bebida, el vaso, todo lo indispensable, el cohete, todo lo obtuvimos de los comerciantes. Y al presidente le agradecemos por habernos puesto la banda, y agradezco a todos mis comerciantes por el gran apoyo que nos hicieron hacer para poder realizarse todo esto. Al presidente municipal por la música. ¡Por el rollo! Y ahora dio ese resultado esto porque ahora trajo la lluvia, que ese es el propósito de estas festividades, ¿no? Pues parece que funcionó la petición de buenas cosechas, buenos augurios, y tal parece que Tlaloc nos hizo caso y está presente. Y de eso se trata la mojiganga, de estar felices, de estar contentos, y más que tenemos la lluvia. ¿Y cuál sería la invitación a la gente para seguir estas tradiciones? Pues los invitamos a que sigan participando. Esperemos que el año próximo se integren más familias, más líderes de los creadores, de los fundadores de la mojiganga. Hacemos una invitación
parte de nuestro presidente, el licenciado Rigoberto López Rivera, para que se integren a esta actividad que es muy representativa del municipio de Xochimilco. Un exhorto a todas las familias para que nos sigan acompañando. Para información o dónde la gente se puede pedir más datos acerca de esto, ¿dónde puede acudir? A la Dirección de Arte, Cultura y Turismo. Estamos en la unidad deportiva, en la planta alta, al interior de la biblioteca. Ahí lo estamos invitando para que el próximo año, con más tiempo, nos organicemos.